Muy buenas, queridos guardianes, queridas guardianas. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Un vídeo en el que voy a estar hablando. Va a ser un vídeo hablado totalmente. No vais a ver más de aquí, porque es un vídeo explicativo de qué es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo que he estado inactivo, ¿no? Queréis que no, han pasado muchísimas cosas, ha pasado muchísimo tiempo, he estado más de un año intentando volver y no he podido, ya explicaré el por qué no he podido, pero bueno, creo que os debo una explicación, o por lo menos yo siento que debo sincerarme con vosotros, debo decir qué es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, no para excusarme, no para que... pues digáis, ay, pobrecito, ni nada, simplemente porque quiero hacerlo, porque creo que para mí va a ser bueno, para vosotros pues también entenderéis un poco que, bueno, fuera del mundo de YouTube todos somos personas, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestra vida, nuestros compromisos, nuestros problemas, entonces simplemente es hablar un poquito todo esto para que vosotros pues entendáis mi parte y yo pues para quedarme tranquilo con la moral tranquila con vosotros, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar, que esto no va a ser fácil, pero bueno, creo que es algo necesario. Empezamos por lo primero. Lo primero que pasó, obviamente, fue el COVID. Fue una época muy mala, ¿vale? Fue una época nefasta, creo que para todo el mundo, no solamente para mí, sino para todos aquellos que estuvimos puesto la temporada de confinamiento. Mucha gente lo hemos pasado bastante mal. Ya sabéis que han habido un montón de depresiones, han habido un montón de gente que luego ha tenido miedo a salir de casa, mucha inestabilidad que ha aportado a nuestras vidas todo esto del tema del COVID y todo eso. Pero bueno, ¿qué pasó después de la época del COVID? Yo obviamente, como persona normal que soy, tengo mi trabajo, tengo que pagar mis cosas, tengo una moto, tengo un coche, hay que pagar la gasolina, hay que pagar un montón de cosas y obviamente necesito un trabajo. Yo ya lo he dicho un montón de veces, de que yo, de lo que viene siendo YouTube, no vivo. Yo YouTube lo hago porque me gusta, lo hago porque me gusta compartir y me gusta ayudar. Por lo tanto, yo monté el canal para ayudar a la gente que obviamente no tenía los medios para poder realizar algunos entrenamientos o poder aprender de manera un poquito más didáctica todo este mundo de los porteros, y por eso fue por lo que monté el canal, ¿no? Y obviamente pues yo, fuera de eso, tengo que ganarme la vida, tengo que buscarme la vida para poder pagar pues todas las cosas que tengo que pagar, ¿no? Entonces yo pues tenía un trabajo, el cual tuve que dejar porque, bueno, pues porque no estaba del todo a gusto en ese trabajo, y pues me fui a buscar otro trabajo. Actualmente estoy trabajando en un JD, que si no lo conocéis pues es una tienda de zapatillas y ropa deportiva. Mucha gente me habéis visto por allí, mucha gente os habéis quedado extrañados de qué haces tú por aquí. Yo obviamente ganarme la vida, no hay otra. Con este nuevo trabajo pues obviamente yo puedo seguir, puedo pagarme las cosas, puedo pues eso, seguir avanzando y estabilizar un poquito más mi vida, ¿vale? Siguiendo con todos los temas que me han pasado a lo largo de esta temporada que no he estado subiendo vídeos, como recordáis, yo estaba con una persona, yo tenía mi pareja, la relación con mi pareja terminó, cosa que también me afectó, obviamente, soy humano, fueron muchos años de relación, y creéis que no, cuando se corta una relación pues no se pasa bien, ¿no? Más si has querido muchísimo a esa persona y pues por motivos de la vida la cosa termina, no se puede hacer nada, ¿no? Por así decirlo. Entonces pues bueno, todo eso a mí me sometió también un poquito a hundirme, a no encontrarme a gusto conmigo mismo, a hacerme un montón de preguntas, a todo eso, ¿no? Que supongo que vosotros, los que seáis más jóvenes, ¿no? Pero la gente un poquito que haya tenido ya relaciones y tal, entenderá. Luego de eso también se vino el tema de que yo pasé una depresión, ¿vale? Arraigada pues
por todo. Ha sido un cúmulo de cosas que ha sido como una mala ola que ha estado asolando todo este tiempo mi vida. Lo repito, soy un ser humano, yo tengo mis sentimientos, tengo mis cosas, aunque muchas veces, yo qué sé, es como todo, ¿no? Muchas veces fingimos estar bien para que la gente no se preocupe o simplemente porque es necesario que estés bien. Yo qué sé, para todo este mundo de YouTube, pues no vas a estar hablando deprimido, no vas a estar de una manera que no corresponde, ¿no? Porque si no, primeramente te estás engañando a ti mismo y segunda, estás engañando a tanto a las personas que te están viendo como a las personas de tu alrededor. Porque obviamente creo que las personas de tu alrededor sabrán, si se lo has dicho, por lo menos tienen conocimiento de realmente cómo estás y que luego te vean de otra manera. Cuando está, sí, lo pueden decir, oye, pues mira, es porque está haciendo un vídeo, porque tal o porque... Pero bueno, yo cuando estoy mal, no voy a hacer como que estoy bien, no me gusta hacer como que estoy bien. Sí que es cierto que tampoco me gusta que la gente sepa que estoy mal, pero sinceramente prefiero estar mal y cuando esté bien, estar bien, que fingir, engañarme a mí mismo y de esta manera pues a lo mejor vivir una falsa vida, por así decirlo, que no me va a beneficiar en nada porque realmente no voy a solucionar mi problema. Y luego, obviamente, como sabéis, yo nunca he dejado el fútbol. Yo he seguido jugando a fútbol, a pesar de que pues, no he estado subiendo contenido, no he estado haciendo vídeos, yo he seguido con los equipos de fútbol. Y pues bueno, yo estaba con el Athletic Muro, estábamos en Primera Regional, tuvimos una mala temporada, una muy mala temporada, en la que nos tocó bajar a Segunda Regional. Y actualmente, este año que estábamos en Segunda Regional, pues la temporada tampoco es que haya ido muy bien. Todo esto lleva a un estado también de preguntarse por qué van las cosas tan mal. No sé si soy yo, no sé si es el equipo. Obviamente somos un equipo, ¿vale? Pero si sois porteros, sabéis que los porteros nos achacamos mucha culpa de lo que pasa dentro del campo por los goles, obviamente. Porque no es lo mismo tener una oportunidad de meter un gol y fallarla, que bueno, ya tendrás otra y no pasa nada, que te tiren a puerta y te metan un gol. Tienes una sola oportunidad, si la fallas te ha metido gol y el fútbol es muy sencillo, chicos. El fútbol simplemente se trata de meter un gol más que tu rival. Entonces, por eso mismo, tanto machaque, porque claro, me ha metido un gol, por culpa de eso el equipo ha perdido. Y pues bueno, después de dos temporadas bastante chungas, bastante malas, obviamente han habido buenos partidos en los que pues sales contento a pesar del marcador, ¿no? E incluso hemos ganado partidos, ¿no? No ha sido todo perder. Pero sí que es cierto que ha sido una mala temporada. Todo eso también pues me hace preguntarme si realmente yo soy buen portero. Yo he llegado a la conclusión de que, a ver, yo no me considero ni mejor ni peor que nadie, pero sí que es cierto que creo que no tengo mal nivel. Obviamente ya sabéis que yo no soy profesional, ya sabéis que yo no soy un jugador de tercera división, no soy de segunda división, no soy de primera división. Creo que puedo con ese nivel, pero obviamente pues no han sido unas buenas temporadas y yo mentalmente acabo afectado porque No me he visto bien y todo ello pues sigue y suma para toda esta carga que ya llevaba de las otras cosas. Bueno, y por último el tema de YouTube, ya sabéis que bueno, YouTube, Twitch, hay varias plataformas que ahora mismo están un poquito de capa caída. Y obviamente pues eso también afecta, a ver, realmente yo lo he dicho anteriormente, yo YouTube todo esto lo hago porque a mí me gusta, pero obviamente creéis que no, detrás de todo esto hay mucho tiempo, hay un tiempo de grabar el vídeo, hay un tiempo de editar el vídeo y luego ya está el subir el vídeo. El tiempo que inviertes en editar y grabar, luego cuando subes el vídeo y ves que a lo mejor no tiene la repercusión o no llega a la gente que te gustaría que llegara, ves que no tiene la exposición que te gustaría, pues obviamente te afecta, ¿no? Moralmente dices, ostras, pues me habría gustado que fuera más, pero bueno, eso es como todo. Igual uno va muy bien, otro va muy mal.
nadie puede controlar eso, simplemente la plataforma o la gente que vosotros queréis ver el vídeo, pues obviamente la gente que quiera ver el vídeo va a entrar, lo va a buscar, lo va a... Pues eso, ¿no? Pero de donde yo quiero llegar simplemente es a que, pues bueno, ya sabéis que mi trayectoria en YouTube no ha sido muy buena. Tuve mis problemas, por así decirlo. Ya sabéis, el tema de FTO, el tema de la crisis Grew. Y todo ello no me lo ha hecho pasar muy bien. De manera que desarrollé, por así decirlo, una especie de trauma. No es un trauma de, YouTube y no puedo, no. Pero sí que es cierto que cada vez que intentaba yo ponerme a intentar hacer las cosas de YouTube, ya sea editar, ya sea grabar, ya sea, se me iba la motivación. No tenía motivación, no tenía ganas, no tenía nada. ¿Por qué? Porque cuando lo pasas mal y quieres volver a meterte en algo en lo que lo has pasado mal, no es fácil. Primeramente no es fácil, segunda, no tienes motivación ninguna porque dices, es que me va a volver a pasar lo mismo que antes, entonces tu motivación se va por debajo del suelo, subterráneo, y no es para nada fácil. Pero bueno, yo tomé una decisión, decidí seguir con todo esto, decidí seguir ayudando a gente, porque muchísimas gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando cuando no he estado haciendo contenido, a toda la gente que me ha estado escribiendo cuando no he estado haciendo contenido, a toda esa gente le quiero dar yo las gracias, porque de verdad han sido un buen apoyo para yo seguir haciendo esto, porque no es fácil para mí, no ha sido fácil tomar esta decisión, y creo que se lo debo. O sea, esto lo hago porque quiero. Yo he vuelto porque quiero volver a ponerme las metas que me prometí cuando empecé en todo esto. Pero de verdad que gracias a alguna gente, obviamente también familiares, amigos, pero el tema de los seguidores, gente que obviamente no te conoce de manera personal, gente que le gusta tu contenido, que disfruta viéndolo y que se pregunta, ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde estás? Quiero más. Todo ese tipo de gente, todo ese tipo de comentarios. La gente también que me ha escrito diciéndome que ha mejorado, la gente que gracias a lo que yo he hecho anteriormente, pues ha avanzado, por así decirlo, ¿no? Toda esa gente que me ha escrito para simplemente decirme, oye, que gracias a ti, pues mira, me presento unas pruebas y las he superado y ahora estoy en un equipo, o simplemente un padre ha podido enseñarle a su hija lo básico para ser portero, ¿no? Todo eso a mí me llena muchísimo y la verdad que eso no tiene precio. O sea, que un vídeo simplemente tenga 200 reproducciones y que una de esas reproducciones haya podido ayudar a una persona, creo que eso tiene más valor que nada. Bueno, los propósitos que yo me puse desde el principio de YouTube fueron querer ser el mejor portero de todo YouTube, ¿no? Enfrentarme a todos aquellos que se dediquen a hacer el fútbol, y pues bueno, de momento no he podido conseguir casi ni la mitad de ello. Por no decirte que creo que no he conseguido nada. Sí que es cierto que creo que el único que me he enfrentado así ligeramente han sido, pues eso, delantero. Luego está el partido de Degref, que está expulsito. Pero de manera personal no me he enfrentado a nadie y la verdad que es un poco, no sé. No cumplo con lo que yo mismo me prometí, pero bueno. Tampoco es algo fácil, así que vamos a ir poco a poco. Y a ver si con suerte pues llegamos a ese objetivo, ¿no? Creo que voy a dejar aquí el vídeo, creo que lo he explicado todo un poquito por encima. Haciendo un resumen, pues no ha sido una buena temporada. Han sido años de pasarlo mal, años de estar ocupado con el trabajo, de no tener apenas tiempo para poder dedicarme a hacer todo esto. La motivación, sobre todo, creo que ha sido el problema principal, de que yo no estaba motivado a seguir con el tema de YouTube, ya por lo vivido en el pasado, por qué es lo que estaba pasando en el presente, por mis faltas de motivación. Pero bueno, ha llegado el momento de eso, de seguir,
porque la decisión es que voy a seguir, voy a dar lo mejor de mí. Obviamente no voy a poder estar al mismo nivel que antes, en el sentido de que igual subo un vídeo a la larga, no puedo subir tanto contenido. Ya sabéis que, pues bueno, el trabajo es el trabajo. Yo las horas que dedico a trabajar no puedo dedicarlas ni a editar, ni a grabar, ni a nada. Yo dispongo de ciertas horas para poder grabar, que es por la mañana, como ahora, por ejemplo, ¿vale? Son las 11:20 y en nada me tengo que ir a trabajar, o sea que no, el tiempo que estoy trabajando no puedo estar haciendo nada más. Y por las tardes, obviamente, están los entrenos, ahora en verano se vendrán los campus y va a ser más difícil el tema de grabar. Pero bueno, ya poco a poco sacaremos lo que podamos. Pues bueno, chicos, voy a dejarlo aquí. Siento si algo no lo he podido explicar o me he explicado demasiado en otras cosas. Obviamente, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis abajo la caja de comentarios para dejar vuestra pregunta. No olvidéis dar un like si os ha gustado el vídeo, aunque siento haberos dado la chapa, porque sé que os he dado la chapa, sé que a alguna gente todo esto le es irrelevante, pero bueno, yo quería pues simplemente ser yo, porque creo que es lo más importante, ser uno mismo. Y pues para que veáis también un poco el lado humano de todo esto, por lo menos de mí, porque yo siempre intento ser lo más realista posible, ya lo he dicho. Yo si estoy mal, voy a estar mal. Si estoy bien, voy a estar bien. Los días que estoy mal, pues no me apetece nada, no subo nada. Y los días que estoy bien, estoy feliz, estoy contento, hago gilipollas, os lo subo y os reís de mí. Bueno, conmigo. Y nada, chicos, muchas gracias a todos los que me habéis estado escribiendo durante la temporada que he estado inactivo, la gente que me ha preguntado qué es lo que ha pasado, la gente que me ha motivado, la gente que me ha ayudado, la gente que ha aportado su pequeño granito de arena para que yo vuelva. Y nada, simplemente agradeceros a todos, también vosotros que estáis viendo el vídeo, que estáis apoyando simplemente con ver el vídeo, aunque igual no lo hayáis visto entero, o sí. Pero daros las gracias de corazón, de verdad.